¿Quién fue Luca Prodan? Se podría decir que hoy es un mito construido con muchos datos inexactos, aunque sin embargo de él se sabe que nació en Italia en 1953, que se educó en un prestigioso colegio británico, donde estudiaba también el príncipe Andrés, y que en 1981 llega a la Argentina. Primero vive en Córdoba y después en Hurlingham, donde fundó y lideró el grupo Sumo hasta su muerte en 1987. Para muchos, Sumo cambió el rock de la Argentina en los 80, y si esto es así, se debe en parte a la personalidad y al fuerte carisma de Luca. Yo sabía muchas cosas de Luca Prodan, o creía saber muchas cosas de Luca Prodan antes de la aventura de empezar a escribir un libro sobre él. De lo que me hice cargo cuando empecé a investigar en serio su vida es que yo no sabía más que las pistas que Luca había dado sobre su vida para que yo consumiera, y que un poco le había pasado lo mismo a todo el mundo. Armando después el rompecabezas de su vida, lo que yo quería entender es que Luca le había dicho a cada uno un pedacito de las cosas, y muchas veces mintiendo una parte de las cosas, de tal manera que cada uno tenía un Luca distinto y creía tener el Luca verdadero. E incluso muchas de las cosas que él decía, citas de años, de lugares, de circunstancias, se superponían con otras que también decía él y daba como resultado una amalgama imposible. Él no podía haber estado simultáneamente en Londres trabajando de sereno en una disquería muy famosa y preso en Italia por no hacerle servicio militar. Y si uno compara las cosas que él dijo en distintas épocas, reportajes, testimonios de amigos, cartas, daba esa ensalada. Creo que eso potencia el misterio de Luca. Estamos en la casa de Timmy McKern, el que fue manager de Sumo, y en este cuarto durmió Luca al principio, un cuarto que no era así cuando él estaba acá en Hurlingham, sino que estaba todo pintado de rojo. Pero en esta esquina era donde Luca dormía y Luca estaba. Cambió la casa, seguramente el espíritu sigue presente. Es la casa donde vivió en Hurlingham, era de Timmy, es de Timmy. Y Timmy le dio una parte, una habitación, digamos, redujo su hábitat para darle un lugar a él, ¿no? Que fue cambiando con el tiempo, a veces al principio era, no sé, una cosa y después era otra. Luca era un tipo que un día aparecía con un linchera, como aparecía con un... Y todos los llevaba a la pieza. Había veces que, no sé, había grandes festivales y otras veces, no sé, estaba el solo. Ricardo, ¿cómo era un día de Luca en Hurlingham? ¿Qué hacía acá? No sé. No sé, yo no lo veía. Lo veía poco. Lo veía acá en los ensayos y vivió muy poco tiempo. Bueno, al principio sí vivía acá en la casa de Timmy, después... anduvo por ahí, se alquiló una casa también acá en Hurlingham, en un lugar, y no sé, era muy raro todo eso. Y no sé qué hacía, andaba por ahí mucho, andaba mucho en las estaciones de tren y esas cosas, tenía muchos amigos ahí,